Panafón. Yo llevo dos días intentando recargar el móvil de España y no reacciona la batería. O sea, tengo desde Navidad sin tocar. No, de repente no, o sea, yo llevo harto mucho tiempo, pero digo, ah, venga, voy a hacer la carrera. Y yo, ¿para qué? Es que me aburro, es que no puedo, ¿no? Mucha peña entra en Bellas Artes de segunda, tío. ¿De haber venido de otra o de haber acabado? Yo lo decía alguna. De pequeño, de, fíjate, esto es como curioso porque cuando había que elegir también, tienes mil opciones ahí para pensar y. Pero nunca dije Bellas Artes, sino que había pensado arquitectura, incluso diseño industrial. Y hacer Bellas Artes es lo que decía yo de pequeño. Yo de pequeño quiero hacer Bellas Artes y dibujar cómics. Sí, lo típico, ¿no? Siempre que hay que ser médico. O sea, ¿qué carrera yo voy de médico? Pero, no sé. Nunca pensé tampoco al principio en Bellas Artes. Porque era en plan como los que no hacen nada, ¿sabes? Tiene muy mala fama. O lo que diría yo, era siempre malo. De Bellas Artes. En plan, te vas a comer los mocos, vas a ser pobre. Y joder. Que no. El problema es que es mal entender hacer Bellas Artes con querer ser artista. Es que no es lo mismo. Ya, no tiene nada que ver. Mucha peña se piensa que no hacemos nada y que somos en plan diversión, pues hombre, no está mal. Sí, en plan, ¡ay, qué bonito! Dice, aburrirte dejarte. O te aburre. ¡Ah, qué bonito! Es la expresión que oye. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué guay! ¡Bonito! O hazme un dibujo. Sí, hazme un dibujo, bueno. Me lo paga, ¿sabes? Es mi trabajo. ¿Verdad que si no te dicen, hazme un programa? Sí. Pues a mí se ha llegado a pedir. Hazme un programa. El informático, la lacra que hay es el de. ¿Me podías instalar este programa? ¿Me podías formatear? Total no te cuesta nada. No.